Hay una serie de irregularidades en, en la salida de este señor sin determinar sin tomar determinadas medidas cautelares que son es insalvables. Que... Esta persona, con la relación personal que tiene, se tendría que haber apartado inmediatamente de la decisión. No podía decidir ella. Eso es así, sí o sí. sí. Hay una comunicación del Consejo General del Poder Judicial que creo que es del año 19, que a mí particularmente me parece una barbaridad, pero si tú emites esa comunicación para todos los jueces, vale, para todos los jueces y para todos los niños. Sea Tito Pumpi o sea Tito Berni, me da olímpicamente lo mismo. Bueno, en esa comunicación se dice que se tienen que dar por buenas las denuncias de este estilo. Se tienen que dar por buenas las denuncias de este estilo, menos si vienen del Tito eh, Pumpi. Es una, eh, es una sí. novedad maravillosa. El vídeo de la casa, tú no puedes aceptar una prueba que no tiene una cadena de custodia de la prueba. Es pero, ¿Cómo, pero, ¿cómo que tú aportas el vídeo de tu casa ¿Y qué, y qué pone debajo? Tratado por Miki eh, Micefa. Eh, sí. Yo edito, yo me lo compongo. ¿Pero qué es eso? No lo puedes aceptar contra un informe médico. Es absolutamente inadmisible. Bueno, y contra la petición de la Fiscalía a partir Totalmente. del informe médico.